De los pinchos tan buenos que nos hacen de feria aquí en Cafetera Productor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal todos? Bueno, con ganitas ya de las casetas, ¿no? Hombre, ya tenemos ganas, si se queda el tiempo así, de lujo. Eso, que haga calorcito para estos días. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué tenemos aquí en esta caseta? Vale, pues aquí tenemos de especialidad un pinchito moruno con salsa teriyaki, es una salsa asiática, un poquito picante, tiene jamón ibérico y un poquito de salsa de queso de cabra. Bueno, ¿y qué es? ¿Cuál es el toque especial? ¿Cuál es el sabor de mezclar todos estos productos? Hombre, pues es una pasada. Nosotros le llamamos amor. ¿Amor? Amor. ¿Por qué? Porque tiene el dulce, ¿sí?, el amargo y luego tiene un poquito de crujiente. Entonces cada ingrediente le otorga una sustancia, ¿vale? Claro, pues entonces yo creo que, o sea, habéis sido originales, que había que serlo. Pero este se año. Trata. Claro, hay que darle un poquito un toque más de no solo la panceta, darle un toque más, pero bueno, poco a poco. Poco a poco cada año os voy superando, que es lo que toca. Sí, es de lo que se trata. Hombre. Cada día un poquito más. Bueno, ¿y cómo se trabaja en estas cocinas de las casetas? Que habrá un calor... Es un poco estresante. Hombre. El calor no lo sientes, solo sientes el boom, boom, boom. Pero bien. Lo importante es tener un buen equipo. Sí, sí, eso siempre. Y aquí lo tenéis, así que... Espero que sí. A ratos estamos un poco más estresados, pero es normal. Pero bueno, la gente es paciente, así que no hay ningún problema. Bueno, la gente, para que sepáis, estamos aquí en Plaza España. Esta caseta la encontráis nada más entrar en la Plaza España. Cafetera Productor, ya lo sabéis, venía por la brocheta de teriyaki, la llamáis, ¿no? Ahí está. Bueno, y habrá que acompañarla con un poquito de cerveza o vino. Cerveza, con vino, con sidra, con lo que queráis. Con lo que queramos, bueno. Luego pues, tenemos de segundo plato, tenemos el pacorro. ¿Eso qué es el pacorro? Ese va a ser el pincho estrella del año que viene. Son calamares, o sea, son calamares espectaculares. Bueno. Lo hemos titulado así, el pacorro. El pacorro y los calamares de aquí, ¿por qué se diferencian de otras casetas que tienen también calamares? Que vengan a probarlo, ¿no? Que vengan a probarlo. Que vengan a probarlo y lo descubrís. Pacorro. Pues está, muchísimas gracias, te dejo con la cocina. Y nada, aquí os esperamos en la cafetera, producto. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos con el público que viene aquí a la caseta de la Plaza España, a Cafetera Productor. ¿Qué te está pareciendo este nuevo pincho de feria? Pues la verdad no lo hemos probado, pero tiene muy buena pinta, así que cuando probemos te diremos más. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención para venir aquí? Pues, hombre, la verdad ha sido por proximidad, pero vamos, que la cosa tiene buena pinta. Hombre, sobre todo, además estoy viendo que uno lo habéis pedido sin jamón serrano, esto es al gusto. No, esto es este que es un manazas y ha quitado el jamón. Pero bueno, o sea, que esto se come todo junto para que te dé el sabor ese de amor que nos estaban diciendo. Es que este es muy inquieto desde pequeño y tuvo que meter manos y no revienta. Hombre, es que esto tiene tan buena pinta que no se puede aguantar, ¿eh? No se puede aguantar si me dan ganas a mí de quitaros uno. Hombre, esto es típico de la zona, hay que apoyar, hay que apoyar. Hombre, claro que sí. Bueno, ¿y con qué lo acompañáis vosotros siempre? ¿Qué salís de caseta? Cerveza y vino, más que nada. Cerveza nosotros. Y vino por aquí atrás, ¿no? Y vino por aquí. Bueno, ¿y las casetas cómo crees que están empezando este año en Salamanca? Pues nos han comentado que hay menos que el año pasado, pero no, nosotros la verdad que lo que hemos ido y tal, bien, bien. Bueno, no. Hay alguna menos, pero las importantes aquí persisten y es lo que tenemos que ir de caseta en caseta probando todo lo bueno que haya. Claro, ¿no? Que sí, ya sabes lo que dicen, mejor calidad que cantidad. Hombre, pues claro que sí. Bueno, pues nada, te dejo que disfrutes con tus amigos. Un saludito, chicos, por favor, para gente sin complejos. Vale. Y aquí nos queda.